Hola, muy buenas. Me acaban de dar acceso a Antonio, que es el que tiene control al micrófono. Me acaba de dar el audio. Os veo, pero no os escucho. Entonces, si hay alguno que mueva la cabeza y me confirme que se me recibe, pues guay, perfecto. Bueno, pues entiendo que todo el mundo Te me escucho. está escuchando ahora. Perfecto, oye, muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos los que estéis aquí ahora mismo. Espero que estéis todos bien. Espero que vuestras familias estén todos bien. Espero que todo esto pase rápido. Espero que esto sea una buena batallita que contarán nuestros nietos. Con lo cual, pues venga, vayámonos un poco a lo que nos ha traído hoy aquí, que es hablar sobre sistemas de diseño con gente que sabe mucho de ello, ¿vale? Entonces, solamente voy a mencionar, voy a hacer un poco de introducción. Mi nombre es Alfonso Morcuende, junto con Víctor Valle, Abraham Navas, Antonio Angulo, aquí en Madrid estamos llevando el grupo de Designated Scale, y donde tenemos una réplica en Barcelona, donde veo que está Turó, está Buenas. Rink, ¿vale? Y estamos intentando forzar un poco, conversar un poco entre todos. Entonces, simplemente tenemos un tiempo muy limitado, son 40 minutos, Zoom no nos da ni un minuto más, con lo cual a los 40 minutos esta conversación desaparecerá. Espero que los minutos que lleva hablando no nos tome en consideración Zoom para su llamada, con lo cual veremos exactamente esto cómo ha funcionado. Lo bueno es que todo esto que vamos a hacer hoy se va a grabar y vamos a ponerlo todo, lo subiremos todos a un canal para que todo el mundo pueda tener acceso, ¿vale? Intentemos, aunque Antonio tiene el poder del botón de silenciarnos a todos, pues que sean ellos los que estén hablando y que ojalá tengamos tiempo al final para hacerles preguntas, ¿vale? Y ya vayamos un poco al tema con el que estamos aquí. Es, oye, pues mira, el equipo de Minsight, que tiene ya un montón de experiencia, y en el equipo menciona Antonio Angulo, a Juan Latorre, Carlos Prat, Marcos Ocaña, Beltrán Rengifo, ¿vale? Nos va a hacer una presentación de lo que han estado trabajando en los últimos años, ¿vale? Y es básicamente cómo pasar de la maravillosa teoría que muchas veces leyendo libros te queda muy claro a esto, por dónde duele y por dónde cruje la realidad. Entonces, ellos tienen un ecosistema de productos de más de 50 productos y nos van a contar, pues, su ilusionante y dolorosa experiencia, seguro, a grandes rasgos. Entonces, nada, que nos cuenten y tomemos nota. Muchísimas gracias a todos otra vez. Hola, se me escucha bien. Sí, ¿qué tal? Hola. Solo a ver, déjenme poner bien la pantalla. Como tengo dos displays, Vale. estaba poniendo el que no era. A ver. ¿Sí? Vale. ¿Lo ven? Sí. Sí. Pero así se quita, ¿no? Sí. Así se mira, sí. Entonces tengo que cambiar la pantalla. Un segundo. Bueno, si queréis voy contando yo un poquito, voy haciendo la intro, ¿vale? Para que estemos todos alineados y conozcamos el contexto fundamental de la charla de hoy. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por cedernos otra vez el espacio y darnos esta ventana, en esta ocasión, pues bueno, esta ventana virtual, por así decirlo. Bueno, es la segunda vez que nosotros exponemos la manera que tenemos de trabajar en OneSight, en Design at Scale, ¿vale? En esta ocasión, pues queremos comentaros un poco el concepto que nosotros entendemos de cómo es y cómo debería ser una comunidad de diseño y de desarrollo, sobre todo enfocada al tema que a nosotros nos atañe, que es la creación de productos digitales, ¿vale? La charla de hoy, pues bueno, la vamos a dar un servidor, Marcos Ocaña, mi compañero Antonio Angulo, que es el Head of UX de OneSight, de toda la parte de producto. Beltrán Rengifo, que es del equipo de front. Juan Latorre, que es un poco el responsable de la parte de diseño. Y Carlos Prats, que es el responsable de toda la parte de desarrollo front, por así decirlo, ¿vale? ¿De dónde venimos? Porque al final es un poco complejo entender un poco la estructura en la que nosotros día a día nos manejamos, ¿vale? Todos conoceréis Indra. Bueno, Indra es una empresa global de consultoría tecnológica
súper famosa. El capital de Indra es 100% español. Somos líderes mundiales en soluciones en mercado de transporte y tráfico y seguridad y defensa. Aproximadamente a día de hoy somos unos 40.000 profesionales que nos dividimos en 45 filiales que están repartidas por todo el mundo. En cuanto a operaciones comerciales, pues Indra tiene presencia comercial, por así decirlo, en más de 140 países, pero muy enfocados en Europa y LATAM, fundamentalmente, ¿vale? Parte de Indra se enfoca puramente a lo que es la transformación de los negocios y de la sociedad. Esta parte que se centra en toda esta gama de procesos de transformación digital, que recibe el nombre de B-Site, ¿vale? Y lo que se basa fundamentalmente es la creación de soluciones y servicios innovadores, posicionando siempre a las personas en el centro de todo el proceso. Dentro de B-Site hay un reducto, tampoco es, no somos para nada pequeños, pero bueno, somos la unidad especializada en producto digital que es B-Site, que es de donde nosotros venimos y donde nosotros estamos especializados, en la creación de producto digital y de crear y mantener todo un ecosistema de producto de software. OneSafe lo que es fundamental hace es basarnos en toda la experiencia, tanto sectorial como tecnológica, que tiene Indra históricamente. Entonces, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es conceptualizar productos que pueden ser comercializados con distintos clientes en distintas geografías, básicamente. ¿Vale? ¿Cómo nos organizamos dentro de OneSafe? Vale. Estamos viendo todo el diagrama en pantalla, cada una de las líneas verticales serían cada uno de los productos que nosotros desde OneSafe gestionamos, ¿vale? Cada uno de estos productos funcionarían como una startup. A continuación paso a detallarlo más. Pero aquí lo que quiero que nos centremos es en la disposición que toma el departamento de UX dentro de la unidad de producto. ¿Vale? Nosotros nos disponemos como una transversal y vamos dando soporte a los distintos productos, vamos dotando a cada uno de los productos de personas específicas y especializadas en cada uno de los sectores. ¿Vale? Si pasamos a la siguiente slide, hacemos zoom dentro de cada uno de los productos. Esta sería la estructura base o la estructura típica. Por supuesto, esto es totalmente dependiente de cada uno de los productos y de cada disposición, o mejor dicho, de cada uno del funcionamiento de cada uno de los productos y de la potencia y de la envergadura de cada uno de ellos. Dentro de cada producto encontramos un perfil que sería como el encargado de llevar toda la parte de negocios, sería el responsable de negocios, sería el solution owner. Después tenemos al product owner, tenemos a los responsables de toda la parte de negocio, que nosotros solemos utilizar como stakeholder internos que los utilizamos como fuente de información que nos provee a nosotros de conocimiento a la hora de abordar cualquier tipo de proyecto. Y bueno, después tenemos perfiles de data, back, front, UI, interacción y service designer. Nosotros como transversal dotamos a todos los productos de perfiles tanto de front como de UI como de interacción. ¿Vale? Si continuamos, me gustaría pasar súper rápido por el concepto de comunidad de UX de producto, que es de lo que venimos a hablar hoy. La comunidad de UX de producto, pues nosotros como la entendemos o como la concebimos, o como somos, mejor dicho, somos un grupo de multidisciplinar enfocado a la definición y a la construcción de productos digitales, combinando tanto habilidades de diseño como de desarrollo de interfaces. Actualmente somos 50 profesionales en Madrid, tanto en la sede principal como en el resto de sedes, y formamos parte de una comunidad de más de 100 desarrolladores de interfaces y diseñadores que se encuentran en toda España. Aquí nos apoyamos mucho en toda la red que tiene Indra con sus factorías de desarrollo. ¿Vale? Bueno, si continuamos, porque esto lo volvemos a repetir luego más adelante, prefiero que nos centremos en este slide, donde bueno, aquí tenemos los pilares o los principios básicos de nuestra comunidad. La colaboración sería el primero de ellos, súper importante. Creemos en una comunidad abierta, donde cada persona
aporte conocimiento y aporte habilidades de una forma generosa. El crear este clima de confianza donde todos y cada uno de los miembros de la comunidad se sientan partícipes de ella, pues consideramos que es fundamental y un pilar súper básico. Un sentimiento común de que al final, pues, oye, todos vamos a una y que lo importante es el bien colectivo. El segundo principio sería la escalabilidad. Creamos con el propósito de que nuestros desarrollos sean sostenibles y reutilizables. Este reaprovechamiento también es un pilar básico de nuestra comunidad, ya que es el propósito fundamental de la creación de la misma. Que todo sea exponencialmente reutilizable por distintos productos, por distintos departamentos y al final pues optimizar todo el proceso de creación de productos digitales. De esta forma lo que nos permite es sacar muchos más productos en menor tiempo. Es el sentido de crear una comunidad, entre otros. ¿Vale? El tercer pilar o el tercer principio básico de nuestra comunidad sería la consistencia. Buscamos una congruencia estética común en todos los productos de OneSite. Esa coherencia en toda la línea visual, y no solo visual, sino también funcional, ¿no? Queremos que todos los productos de OneSite respiren un mismo sentido, un mismo sentimiento. Tienen que ser todos homogéneos, coherentes, congruentes, consistentes entre ellos, ¿vale? El cuarto pilar o principio de nuestra comunidad se trataría de la vanguardia. Tenemos un espíritu empírico, de hecho toda la gente que se incorpora al equipo, pues, entre otros valores, consideramos mucho ese espíritu empírico, esa gana de aprender, esa gana de ser proactivo y de investigar cada uno por separado para después ponerlo en común y compartirlo con el resto de la comunidad. Y al final esto lo que nos posibilita es que estando atento a las últimas tecnologías y haciendo todo lo posible por adaptarnos a ellas de una forma lo más ágil y lo más rápida posible, pues podamos ir al siguiente principio y último, que sería la evolución. Gracias a todo ese ambiente o clima colaborativo, gracias a ese espíritu empírico, lo que nos posibilita es evolucionar de una forma mucho más rápida, gracias a toda la interacción, a todo el feedback que los propios miembros de la comunidad constantemente pues hacen a la propia comunidad. ¿Vale? Al final, el destino de todo diseño es convertirse en código, el aprovechamiento fundamental en esta comunidad y, sobre todo, que se hagan en un clima y en un ambiente colaborativo. A continuación, doy paso a mi compañero Juan. No sé si Juan se puede quitar el mute o lo tengo que hacer yo. Ahora se escucha. Okay, ahora se te escucha. Vale, ok. Bueno, en base a esos principios, que son más a nivel de equipo, bueno, para que entendáis un poco de dónde venimos, o sea, más que de dónde venimos, que nos encontramos, más o menos hace 2 años, ya existía un equipo de producto o empezaba a existir un departamento de producto, no estaba al 100% formado, pero todos los sectores de Minsight, aproximadamente, bueno, se dividen como en 12 mercados, 12 sectores, que cada uno se dedica a un tipo de industria diferente, bueno, pues cada uno hacía sus productos a su manera, a su forma de pensar, con sus desarrolladores, con su código, con incluso diseños diferentes y uso de la marca, no siempre homogéneo. Bueno, nuestra misión en los últimos 2 años ha sido solucionar ese problema, centrándonos poco a poco, porque no puedes atacar todo a la vez, si no no consigues consolidarlo. Hemos empezado desde una pequeña parte, bueno, unificamos las interfaces, unificamos un poco los colores, unificamos tipografías, algo sencillito, y a partir de ahora, y a partir de ahí, lo vamos complicando, porque ya luego, cuando te metes en temas de desarrolladores, tipos de lenguaje, de JavaScript, etcétera, etcétera, todo esto se va complicando y se va convirtiendo en batalla tras batalla. Pero bueno, siempre basándonos en un sistema de construcción que sea lo más escalable posible, partiendo, como decía, desde lo más pequeño, las pequeñas cositas de marca. Bueno, hemos sufrido hasta un rebranding de la empresa al poco de empezar, así que tenemos que como empezar un poco de cero otra vez. A partir de esos pequeños átomos de marca, extenderlo
a, bueno, primeros ejemplos, demuestras poco, y vas consolidando con la ayuda de varios proyectos una serie de componentes que se repiten continuamente y que vas identificando. Consigues, bueno, probar, iterar, desarrollarlos, volver a iterar, y poco a poco vas consolidando todo un ecosistema, pero ya no solo de componentes, sino vas ya añadiendo templates enteros que vas viendo que se repiten, como un login, como bueno, un gestor de usuarios. Y ahora nuestro siguiente paso, que ya hemos comenzado y hemos hecho varias pruebas, es sumarle bueno, arquetipos que hemos llamado, que es incluyendo al resto de equipos, al resto de transversales de OneSite. Es decir, esto no solo se queda en diseño, en interacción, en front, sino que queremos que haya piezas enteras utilizables con la parte de back incluida o una parte de data incluida. Si pasas la slide, bueno, se ve más o menos, consideramos que estás más o menos por ahí, yo diría un pelín más en medio incluso, de esta capacidad de construcción. Y bueno, todo esto vamos a profundizar. Lo que pasa es que en esta ocasión hemos cambiado un poco el orden, porque consideramos que para llegar a todo esto, la parte importante ya no es solo la parte técnica, sino todo lo que conlleva el sistema de diseño. Y ahí dejo a Carlos. Quítate el mute. Vale, ¿se me oye? Sí. Perfecto. Vale, pues yo os voy a explicar un poquito cómo trabajamos todo esto, cómo podemos ir con el día a día, ir transmitiendo estos valores a toda la comunidad de la que os ha hablado Marcos. Es una comunidad muy variada, somos más de 130 entre desarrolladores front, mobile y diseño. Está muy descentralizada, es decir, hay gente que está en un edificio, pero hay también gente en las diversas ciudades de toda España. Y todo este entorno hace pues, que necesitemos una comunidad que desarrolle una cultura común, ¿no? Que todo el mundo se sienta partícipe o integrado dentro de esa comunidad y es bastante complicado. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Pues un poco la comunicación constante, la documentación, el intercambio siempre de ideas. Bueno, tenemos un montón de herramientas que ya os vamos a ir contando para tener una comunidad eficiente, donde prime sobre todo la colaboración entre los miembros, la comunicación directa, pero también vemos como que es muy imprescindible crear unas pautas comunes, ¿no? Unas definiciones que sean muy robustas a la hora de definir los productos que hacemos y cómo trabajamos. Mejorar las validaciones, la seguridad de nuestros productos y bueno, y sobre todo mantener reuniones periódicas para transmitir este tipo de valores. Si pasamos el slide. El soporte es una pieza fundamental en todo este engranaje. El soporte que nosotros ofrecemos al resto de la comunidad de desarrolladores es bastante amplio. Damos soporte en temas de seguridad, damos soporte en los cambios evolutivos que vamos haciendo y mejoras y updates que vamos realizando a los distintos componentes que utilizamos en los productos. Ofrecemos auditorías, revisiones de código. Un poco todo esto para tener un poco un control de cómo evolucionan los productos y también una comunicación. Esto nos sirve también para mejorar la comunicación con todos los distintos trabajadores que estamos trabajando en esta comunidad. Si pasamos el slide, voy yendo un poco rápido porque tenemos poco tiempo, pero bueno, cualquier pregunta que tengáis la podéis poner a través del chat. Tenemos también métodos de contribución. Nos parece de muchísima importancia para toda la comunidad y para que se sientan integrados y para que lo sean y también para aprovechar todas las sinergias y las capacidades que tienen los distintos miembros de la comunidad, el favorecer métodos de contribución, donde
las personas puedan participar en la construcción y definición de los productos, ya sea pues reportando bugs, arreglándolos, pidiendo nuevas funcionalidades que necesiten en sus diversos productos o en su día a día. Y un poco los pasos que seguimos de contribución serían los que estáis viendo en el slide. Primero nos pasan una identificación de una necesidad, un bug o alguna nueva idea o un nuevo concepto. Pasan una propuesta formal de una descripción, les pedimos que nos hagan de la tarea que habría que realizar. Hacen una presentación y la refinamos entre todos. Luego con el equipo core hacemos una evaluación y un consenso de cuáles serían las medidas a adoptar o los cambios que habría que hacer. La activamos, hacemos los cambios y lo incluimos al sistema de diseño del que después hablaremos. Y por último se la transmitimos otra vez a todos los miembros de la comunidad para que conozcan su existencia y la puedan aplicar a su producto. Y en el siguiente slide, este es otro pilar fundamental en la construcción de esta comunidad, que es la comunicación. Comunicación cada vez que hacemos cualquier cambio en el sistema de diseño, cualquier cambio en los evolutivos, cualquier cambio en la construcción de los productos que hayamos definido previamente, pues la tenemos que comunicar. La actualización de la librería de componentes que tenemos en JavaScript, comunicación directa con cualquier problema que les pueda surgir o cualquier soporte que puedan necesitar. Y aparte de eso, pues hacemos sesiones informativas muy de vez en cuando y workshops para ir comunicando pues un poco de formación, sobre todo para la gente que se incorpora nueva o gente que acaba de integrarse en la comunidad. También aparte de esto hacemos reuniones periódicas cada 15 días donde están invitados todos los miembros de la comunidad para que vean un poquito pues cuáles han sido las evoluciones y un poco los problemas a los que nos estamos enfrentando día a día. Siguiente slide. Y por último y muy fundamental es el tema del gobierno, de gobernar todos estos cambios, de gobernar el sistema de diseño, sobre todo de centralizarlo, de tenerlo centralizado para tener una visión muy clara de cómo evoluciona, de cuáles son las necesidades. Entonces, bueno, siempre está en constante evolución y bueno, básicamente eso es más o menos cómo trabajamos en nuestro día a día. ¿Pasamos? Vale, me toca a mí. Bueno, queríamos entrar esa parte porque sobre todo la... ¿Cómo sobrevive el sistema sin una parte de gobierno, de control, sin comunicarlo, sin soporte y sin... sin comunicación. Al final esto muere. Por mucho que intentes que hagas una parte técnica o hagas un diseño muy bonito o un logo muy limpio, sin toda esa parte no se llegaría a nada. ¿Cómo construimos esto desde cero? Bueno... es un poco parecido a los principios de la comunidad, pero es que al final, cuando te lo llevas a la parte de diseño principalmente, que es la parte que vamos a ver, si no tienes un concepto claro o es demasiado grande todo lo que estás tratando, nos marcamos unos principios, esto como mínimo tiene que respetar estas cosas y en base a eso construimos. Son básicos, accesibilidad, si no lo puede usar todo el mundo, si no tienes controlado que se ve bien en todos los dispositivos o que todas las personas con problemas o menos problemas va a poder acceder al tipo de productos que tenemos, incluso si no vas a poder satisfacer las peticiones de un cliente final, por ejemplo, si es algo del Estado, pues siempre va a querer una doble A, una triple A, y ciertos requisitos. Puedes ir pasando, ¿eh? Lo voy contando. Ejemplos de colores, de estudios, todo eso se va estudiando, se va analizando, se va probando, fallas, se corrige, se evoluciona.
y sigues avanzando. El tema de escalabilidad, bueno, una empresa por lo menos como la nuestra es básico, sobre todo cuando no tienes acceso a todos los sectores, a todos los productos, a todos los mercados, y que cada uno tiende a ir un poco por su cuenta, hemos tenido que pensarlo todo para que pueda crecer y romperse lo máximo posible. Desde un inicio, bueno, pues te vas a ser en 2-3, pero tiene que poder ser utilizable por cualquiera de cualquier mercado, desde aerolíneas hasta procesos electorales, hasta sistemas críticos en centrales eléctricas. Bueno, es básicamente pensar a lo grande, por decirlo de alguna manera. Vanguardia, obviamente, sí. Bueno, lo que te permite un sistema de diseño es poder actualizar de forma global un poco todo. Esto luego llevado a la práctica no es tan fácil, pero a nivel de diseño sí, a nivel de desarrollo es algo más complejo. Pero nos permite estar un poco a la última, tanto en estilos de diseño como en herramientas a utilizar. Los cambios nunca se propagan al instante. Esto lleva siempre un proceso y hay que analizar el impacto que va a tener no solo en nuestro trabajo diario, en nuestro pequeño circulito de diseñadores, sino cómo va a afectar a posibles desarrollos que no estén 100% acabados o productos que estén en... ¿El qué, perdón? ¿Se me oye, no? Sí. La... Ah, vale. Escuchaba ahí de repente algo. Me he desconectado. Bueno. O cómo afecta cualquier cambio que hagas en productos ya en cliente. Puedes pasar. Bueno, esto es un ejemplo de alertas, creo. Mira, esto es algo que estamos ya investigando, iterando hacia una siguiente versión del propio sistema de diseño. Puedes pasar. La parte de colaboración, bueno, lo hemos dicho ya como 70 veces, es básica. Un diseñador o dos diseñadores solos no pueden sostener esto. Es básico que el resto colabore, participe, avise de feedback, oye, este botón no me funciona, ayúdame a que funcione, oye, este necesito un sistema de filtros diferente porque este no cumple lo que tal, oye, mira, he pensado que he visto en tres productos un gestor de usuarios que podríamos incluir. Bueno, todo ese tipo de ayudas son necesarias desde nuestro círculo, que ha ido creciendo en los últimos dos años bastante, de 3 a 20 a 50, es más fácil porque la comunicación es directa con los equipos externos, pues la hemos ido perfeccionando y cada vez recibimos más y más colaboración por parte de ellos. No solo a nivel de feedback o quejas, que suele ser lo habitual, sino también a nivel propositivo. Bueno, esto es un ejemplo del login que ahora mismo utilizan los productos. Ahora mismo tú te descargas el sistema de diseño y tienes el login ya hecho, preparado, tanto en front como en diseño y como las opciones que lo rodean. Pues pasar. Bueno, la parte de evolución. Obviamente, pues, va a llegar para la vanguardia. Al final, tienes que estar en lo último. Si te quedas atrás, vas dejando problemas en todos los productos que tarde o temprano tendrán que volver a resolver al año, a los dos años, y volverá a costar muchísimo dinero. Entonces, cuanto más intentes pensar a futuro cómo vas a crecer y cómo vas a articular ese crecimiento, cómo va a afectar menos, será mejor. Y las iteraciones, bueno, pues intentan hacer pequeñitas para que no impacte demasiado y de vez en cuando alguna grande como la que estamos preparando. Pues pasará. En definitiva, bueno, para los equipos de diseño, aquí no está reflejado, pero en tanto la parte de research como de interacción antes, es verdad que enseguida te vas en el sistema de diseño, te vas enseguida como el archivo a la parte visual. Y una vez resuelta, estamos trabajando mucho ahora en resolver incluso toda la parte de investigación previa, toda la parte de interacción, en que todo desde el inicio al fin esté unido. Con plantillas, con una serie de preguntas o investigaciones necesarias o información necesaria más o menos común para resolver los proyectos, con la forma de documentar, con la forma de interactuar con nuestros clientes. O sea, intentamos que todo esté unido y controlado a través de las normas del sistema de diseño. Bueno, al final el design kit es
a día de hoy es en Sketch, en AA, busca los componentes, todos los símbolos, se actualiza continuamente. Ahora mismo estamos haciendo un intento de traslado a Figma, digo intento porque, claro, una empresa tan grande, estos procesos son súper largos, y luego conlleva una adaptación de, pues, el aprendizaje, de traslado de proyectos, de, bueno, primero que se resuelvan los presupuestos y ese tipo de cosas, y cuando nos toque ya estamos ahí preparados para el traslado a Figma. Bueno, pues tiene todo lo que tiene que tener. Y os dejo con la parte más de desarrollo Flow. ¿Qué le toca a Beltrán, que tiene el mute? Hola. ¿Se me oye? Ahí está. Sí. Bueno, yo os voy a resumir rápidamente en qué converge todo lo que nos ha estado contando Juan, que es básicamente todo el desarrollo de esa línea gráfica, de todos esos preceptos para construir pues lo que nosotros llamamos nuestra librería ODS, nuestro sistema de diseño, que en el fondo converge en una librería JavaScript que distribuimos mediante NPM, que es un gestor de paquetes de Node, que es, pues, lo más estándar que hay ahora mismo. Somos un equipo core desarrollo que, pues, entre varios nos dedicamos a recibir todos esos inputs de diseño y todos los inputs de la comunidad de desarrollo en general que ha comentado Carlos antes, que son 100 y pico, y bueno, eso luego se traduce en una librería basada en Vue, en JavaScript, y bueno, se supone que eso está listo para funcionar en cualquiera de los productos, porque claro, no es uno, son 50 o 60 o 80 productos. Y se supone que deben estar preparados para aguantar cualquier uso o maltrato que se le dé dentro de esos productos. Bueno, como veis en la imagen, distribuimos mediante NPM, y luego tenemos una especie de sandbox donde tanto desarrollo como diseño puede testar los componentes y puede ver qué mejoras se han hecho, qué componentes se han incorporado en las comunicaciones que mandamos, y también puede jugar con ellos, ¿no? Tiene una parte más técnica, que es esa parte más de código que se ve ahí, pero abajo, mediante esos checkboxes, pues un diseñador puede configurarse un componente rápidamente y ver qué opciones te brinda a la hora de plantear un diseño específico para un producto. Bueno, lo que han comentado, accesible, responsive, context, bueno, pues lo que se espera de una librería que se distribuye de manera pública, ¿no? Y para completar la parte de desarrollo, aparte de los componentes, que es esa librería paquetizada, tenemos un CLI. Un CLI es un generador de proyectos, que es algo muy habitual, pues, en Angular o en React o en Vue en este caso, que con un comando te conectas con el repositorio que tú definas y te instalas no solo esa librería de componentes, sino también la estructura de proyecto que tú hayas querido dar. En este caso nosotros tenemos una estructura bastante más completa de lo que viene siendo un CLI habitual, porque integramos ya un login, que a su vez ese login está integrado con las dependencias de arquitectura a nivel de backend, pues gestor de usuarios, tenemos ya el router puesto, tenemos un montón de ejemplos y todo eso viene documentado. Con lo cual, al final, iniciar un proyecto relativamente complejo es cuestión de minutos en vez de cuestión de semanas, ¿no? Por decir algo. Bueno, luego, cuando queremos actualizar esos componentes, gracias a NPM, pues es cuestión de comunicarlo, como decía Carlos, y que los distintos productos actualicen esos NPMs, y ya es trabajo nuestro tener cuidado de que no rompa nada y de que sea compatible hacia atrás y hacia adelante. Súper. Y ya, ya viendo esto, ¿cómo converge, ¿no? ¿Cómo es el resultado final ya dentro de nuestros productos? Pues muy rápidamente, también para que nos dé tiempo a la parte de preguntas, les mostraré distintas aplicaciones, ¿no? de nuestro trabajo. Al final esto, como han comentado mis compañeros, es la convergencia, ¿no? Al final esto converge en las personas. Y es otra vez pensando en diseño y en desarrollo siempre, ¿no? Entonces, viendo, como comentaba Marcos, los mercados en los que trabajamos son muchísimos, ¿no? Son 12 en papel, pero en realidad son muchísimos sectores. Entonces, viendo, trasladando esto, aplicando el sistema de diseño en esta transversalidad, pues aquí lo vemos aplicado en el sector retail, aquí en las ciudades inteligentes y en la parte también de energía, medios de pago y otra pantalla de ciudades inteligentes, procesos electorales, medios de pago, toda la parte más bancaria,
Eso también sería aplicado en energía y distintas cosas, ¿no? Eso también es un gestor de la producción de una fábrica de acero, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? O sea, aunque resulte obvio, el reto es crear un sistema de diseño que funcione en muchísimos sectores, ¿no? O sea, ver qué cosas funcionan en uno, qué cosas se pueden aplicar en todos y qué cosas tenemos que cambiar en la parte más específica. Esto, sin duda, las aspiraciones que tenemos, bueno, esto es más, son más proyectos de ciudades inteligentes. Y el que les comentaba de planificación de producción. Aquí lo importante es eso, ¿no? Es pensar en la parte escalable, cómo eso puede crecer, cómo tiene que ser abierto también, ¿no? Porque imagínense, no tenemos un input de un negocio, ¿no? Tenemos input de múltiples geografías, múltiples clientes, muchísimos stakeholders, y cada uno está muy acostumbrado a crear su propio esquema de producto, ¿no? Su propia línea. Unificar todo, yo creo que ha sido nuestro principal reto, ¿no? Y luego que se adopte y que ya esté súper estandarizado, ¿no? Y sobre todo que las personas se sientan muy orgullosas que ya los productos tienen esta imagen OneSite. Esto también nos lleva a otros nuevos puntos de contacto, ¿no? Nosotros, durante toda nuestra trayectoria, hemos estado muy enfocados en la parte más interna de los productos, pero ahora estamos ya esperando cómo modificar este sistema, lo obvio, ¿no? Para otros puntos de contacto. Y bueno, esto es la página web de los productos que lanzaremos en breve. No es solo el footer, es más, pero no sé por qué no se activa el video. Pero bueno, el principal reto que tenemos es de que esto, la comunidad no tiene que ser abierta solo internamente, sino también externa, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con las personas de otras áreas de conocimiento de la empresa, ¿no? ¿Cómo funcionamos mejor con DevOps? Integrarlos y también incorporar nuestras metodologías de trabajo a su esquema. También con la parte más de backend, ¿no? Esto, lo que hemos logrado ahorita, el nivel de sofisticación que tenemos es que muchísimas de las cosas más comunes en todos los productos, como puede ser la gestión de usuario o los logins, toda la parte de identidad, patrones así más comunes como buscadores, ¿no? Y todo eso, ya los logramos desplegar en los productos así de una forma end-to-end. Ya salen ya las definiciones de diseño ya están súper, súper claras. Los señores saben qué cosas se cambian. Y los distintos aceleradores que tiene back y front los generan de forma automática y así logramos rebanar, ¿no? Muchísimos tiempos en esto y al final ir haciendo hueco poco a poco para que los productos se hagan de mejor manera. Entonces, al final eso, o sea, nosotros lo que estamos trabajando muchísimo es en toda la parte metodológica. Eso es nuestro reto de este año. Y como les comentaba, ¿no? Incorporar este nuevo, no que el conocimiento no solo sea de front y diseño, sino también incorporar el conocimiento de otras áreas de la empresa. Y eso sería todo. Espero no haberlos, espero que no les hayamos oído muchísimo, que haya resultado interesante. Y sobre todo que agradecemos, ¿no? Este tiempo que nos dedican. Y sobre todo porque lo queríamos hacer, esta charla, sobre todo para que la comunidad de Design Scale continuara, otro formato, pero como saben, con el mismo entusiasmo de compartir entre todos la forma en que trabajamos. Grabaremos esto para que lo puedan checar y espero que pronto nos podamos ver en persona. Ya, muchas gracias. Oye, es que creo que se me oye ahora, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, quedan 4 minutos hasta que nos echen, creo, más o menos. Entonces, yo creo que hay alguna pregunta por el chat, que lo siento, pero tengo que rebuscar. No, y estoy viendo la última, que es de Francisco, y es, ¿tienen algún tipo de datos cuantitativos que ayuden a la toma de decisiones de diseño? Bueno, hay una parte que vas descubriendo el día a día. Y hombre, siempre vas consiguiendo datos, vas viendo. O sea, no sé muy bien a qué tipo de datos. Yo entiendo seguramente, decir que entiendo que, por ejemplo, la implantación o el impacto que está teniendo vuestro sistema, como lo tenéis aplicado en diferentes productos, pues a lo mejor qué métricas estáis recogiendo, si estáis recogiendo algunas y si esas métricas os ayudan a tomar decisiones para la evolución del sistema. Está claro que las métricas es algo que es, creo que, lo más complicado de conseguir. Es muy difícil medir porque está claro que
Seguro, seguramente en velocidad de desarrollo, en velocidad de diseño, se ha reducido el tiempo. Calculábamos el otro día entre el 25-30%, seguro, y en algunos casos incluso más. Venimos de un contexto en el que muchos mercados llevan toda la vida desarrollando pues directamente la gente de back, incluso sin diseño o sin definiciones claras. O sistemas en los que básicamente se basan en servicios súper robustos y que tenían una interfaz mínima. Con lo cual, toda esa mejora es cuantificable. Aunque no tengas un KPI exacto, también lo vas viendo en la confianza que vas ganando con los directores, principalmente, gente que de inicio no confía en lo que le estás vendiendo y de repente pues basa todos sus siguientes años en lo que le estás proponiendo. Y luego a nivel de decisiones de diseño, hombre, en cuanto los productos van saliendo al mercado, en cuanto se va probando, claro, ahí recoges mucha información para evolucionar y cambiar evolucionar los componentes, que no sé si va por ahí la pregunta. Claro, en ese sentido también queremos métricas hard, entonces estamos metiendo analítica en el consumo del sistema. Genial. Pues mira, quedan 2 minutos, creo, por lo cual, pues si podemos hacer un poco de recap. Alfonso. ¿Podéis dar una? Sí, perdón. Creo que salió un mensaje antes como que había tiempo ilimitado. Bueno, bueno. Premium. Bueno. Pues nada. Ah, bueno, entonces. Pues venga, aquí te... Hablamos de todo lo que no pudimos hablar. Pues empecemos aquí a sacar todas las preguntas que tenemos. Venga, perfecto. Entonces, pues nos quitamos esa presión de encima. Mira, aquí estoy viendo una de Candela, ¿no? ¿De dónde recibís el feedback para saber si los componentes que creáis se adecúan a las necesidades? ¿O lo decide el propio cliente y corregís o os anticipáis con test previos para no andar deshaciendo trabajo? Bueno, hay un poco de todo. Sí, hay un poco de todo. O sea, hay algunos que te da tiempo a testear, otros que directamente, pues bueno, lo has probado. Lo han probado tanto stakeholders como clientes, como gente de la propia empresa, como directores o clientes finales. Han reportado problemas y se han evolucionado y se han cambiado. Y luego también hay mucha parte que en el propio proceso de desarrollo te das cuenta de si algo falla o algo está mal terminado. O sea, el feedback es continuo, lo recibes por todo el lado, la verdad. La gente no le gusta. Claro. Aquí al final, al ser productos de tipología B2B y al pues tener registradas tantas temáticas de tantas variedades, pues a veces se vuelve muy complejo el contactar con el usuario potencial que va a utilizar tu producto el día de mañana. Por ejemplo, si estamos diseñando un producto para identificar o detectar las fugas en oleoductos, es muy complicado llegar a ese usuario y poder hacerle un test en detenimiento que te pueda dedicar una hora. Entonces, pues nosotros intentamos muchas veces, de forma guerrillera, pues intentar acercarnos o intentar testear los productos con usuarios similares, por así decirlo. Muchas veces no podemos hablar con el usuario final. A nivel componentes, el feedback es muy constante también por las vías de diseño y desarrollo. Entonces, muchísimos, toda la parte de corrección de errores y nuevas funcionalidades nos las transmiten directamente los equipos de diseño y desarrollo que están deslocalizados. Entonces, finalmente, hay componentes que, bueno, hay releases, yo creo que cada semana, ¿no?, del sistema, de los componentes. Por ahí, ¿no? A veces. Sí, prácticamente. Cada semana hay varias, de hecho. Sí, de mejoras. Y es lo bueno de tener un sistema centralizado, que como estamos en 80 productos, realmente los errores que descubre uno de los productos, después esa mejora se aplica al resto. Entonces, ese sistema centralizado también nos permite el que haya menos errores o se corrijan en todos los productos a la vez. Bien, eso es interesante y creo que hay alguna pregunta por aquí que va en esa dirección, ¿no? Es decir, Diego Jimeno preguntaba, para la consistencia interproducto, ¿comparten todos los proyectos el mismo sistema de diseño? La respuesta es que sí, ¿vale? Como diseño base. Pero mira, y esto ya, por no ir navegando y yo ir poniendo un poco curiosidad por mi lado, ¿cómo definís el set de componentes que ha de utilizar un producto
en concreto? Es decir, oye, entiendo que al final tenéis un acumulado de componentes, un repositorio, evidentemente cada uno tendrá una serie de funcionalidades, pero cuando tienes que definir en la parte de ideación lo que tienes que solucionar con esta herramienta en concreto, ¿cuál es el proceso? Es decir, oye, pues esto... Sí, es un debate muy habitual. De inicio, el sistema se basa mucho en los elementos que más se repiten. O sea, es decir, casi todos los productos van a tener, bueno, una parte de navegación, una parte de ajustes, la parte más básica. Luego, todos los componentes, estilo tablas, filtros, realmente te lo define la funcionalidad, lo que necesita el proyecto. Todos comparten el mismo sistema. Si se diera un caso, por ejemplo, hace poco teníamos un caso de escalas de sistemas críticos que tienen especificaciones o algo diferentes, se ve qué cosas puede reutilizar y el resto es parte del propio desarrollo del producto. Al final, la consistencia estética se mantiene porque las bases del sistema, de la marca, los colores, de la tipografía, todo eso se comparte, con lo cual lo extiendes. Los componentes concretos para cada situación se definen en función de las necesidades del proyecto. O sea, funcionantes de forma, si necesita una tabla, la tabla la tiene preparada para utilizarla. Si necesita una tabla diferente, tendrá que desarrollar en este caso por su cuenta. Siempre basándose a nivel gráfico en el propio sistema. Y si desarrollan algo que nos puede servir para el resto, vemos cómo incluirlo al sistema. Desde una charla que estuvimos de Singular hace poco, ahora estamos incluyendo en la siguiente versión toda parte de tokens de diseño, de llevar todo eso mucho más automatizado, y nos permite también generar temas tanto, bueno, para el propio light o dark o para futuras personalizaciones de productos, porque hay veces que los clientes, oye, pues quiero mi producto para detectar alarmas, pero lo quiero con mi branding, no con el tuyo. Entonces, bueno, pues ahí está documentado cómo hacerlo, cómo prepararlo, y también tiene sus limitaciones. Es decir, bueno, pues cambia colores, pon ahí tu logo, pero que la consistencia siga siendo un poco la misma. Aquí en ese sentido, quiero dejar en esta pregunta, porfa. Gracias, porque es muy brutal lo que habéis presentado, está súper, súper guay. Perdón que me meta justo en el medio, pero que está relacionado con esto último, ¿no? Sí, entiendo que el sistema de diseño es una base y que las galerías de Sketch también son una base. Y yo quería preguntar cómo, si cliente o marca tiene diferentes colores o diferentes valores o diferentes tipografías, ¿cómo gestionáis eso? Es un poco lo que decía. Para esa marca, ¿cómo lo haces? No, porque o sea, nosotros no diseñamos directamente para el cliente final. O sea, nosotros diseñamos producto para nosotros. Es verdad que nos llega de diferentes mercados, de sectores, pero clientes, o sea, pero son nuestros. O sea, no sé, es como o sea, todos son bajo la misma marca, todos tienen la misma marca. Si un cliente te pide personalizar su producto, que puede pasar y suele pasar, lo tenemos documentado y lo tenemos limitado. Normalmente cambios de tipografía no solemos dejar, porque si cambia la tipografía suele provocar un cambio de espacios, se puede provocar un caos bastante importante, pero si fuera necesario podríamos verlo, estudiar dónde. Cambios de colores se dejan, pero está más o menos preparado. Si tú cambias el color principal, las acciones principales, los botones principales, las acciones, pues te cambia, salvo que sea un color raro, un rollo, un rojo, pues que tienes ya que pensártelo un poquito más y vemos cómo lo atacamos, cambiamos primario, secundario. Y todo eso antes era un poco más manual y ahora es lo que comentaba antes. Ahora con tema tokens y ese tipo de soluciones, pues estamos intentando automatizar todo mucho más y documentarlo todo mucho más. Genial, gracias. Aquí volviendo un poco a lo que había comentado Alfonso sobre la tabla de ideación. No tenemos una solución así de café para todos en cuanto ofrecemos en cuanto al sistema de diseño en las etapas más tempranas. De hecho, no nos gusta mucho cuando los equipos que no tienen mucha experiencia, muchísimo bagaje en construcción de producto, que utilicen el sistema de diseño para el prototipado, porque los condiciona muchísimo a nivel funcional. Porque ya empiezan a pensar que esto tiene que ser una tabla, pero la funcionalidad se puede expresar de muchísimas formas. Entonces, ahí tenemos un wireframe kit con todos los componentes del sistema para hacerlo más rápido.
pero no lo, eso está como el release, está como más restringido a los equipos que tienen más experiencia. Si no, digo, como que no los dejamos, no les damos espacio, ¿no?, para pensar. Justo aquí lo importante y lo fundamental es que el hecho de tener que usar nuestro sistema de diseño no debe o no debería nunca de penalizar la experiencia de usuario del propio producto. Al final, pues, si tenemos que usar este sistema de diseño y hay algún componente que se escapa y que no está contenido en el sistema de diseño, pues, oye, será una Snowflake y se desarrollará, como bien ha dicho Juan, para el proyecto en cuestión. No hay problema, siempre y cuando esté basado en nuestro sistema de diseño, mantenga la coherencia, la consistencia y la congruencia, no hay ningún problema. Vale, pues oye, veo que aquí yo creo que ya podemos animar a todo el mundo a que salte, a haceros preguntas directas, pero a mí me parece guay que, joder, esas palabras que no sé si le sonará mucho a la gente, como son Snowflake, también un poco la delimitación que habéis hecho vosotros un poco alrededor de vuestro sistema de diseño, ¿no? Es decir, oye, al final el sistema de diseño me sirve en la fase de construcción, pero no me vale tanto, o no me valdría, o no me debe condicionar en mi parte de exploración del problema, y el diseñador tiene que ser completamente libre de enfrentarse al problema sin llegar a conjeturas, sin estar basadas en soluciones que a lo mejor sirven para otros problemas, pero no un componente, todavía no tenemos un componente concreto para solucionar ese problema, que a lo mejor no es ni siquiera recurrente, y por eso lo llamamos Snowflake. Entonces, a mí ese me parece un mensaje fundamental, y nada, contarnos. Es que lo has explicado. lo has explicado. No, no me ha llegado. Ha sido una conclusión estupenda. Sí, lo que decía, funciona antes de forma. O sea, claro. Prima que el producto cumpla su objetivo. Lo que decía, al final los componentes solo son lo que más se repite, lo que más acelera a nivel de desarrollo. Pero si tu producto no hace lo que tiene que hacer, no vale nada. Sí. Genial. Había visto una pregunta que era sobre cómo es el handoff entre diseño y desarrollo. O sea, esto lo que hemos buscado muchísimo en nuestra comunidad es de que el handoff sea lo mínimo. O sea, el equipo es de diseño y desarrollo. En distintas fases, gobierna una cosa más que otra, ¿no? Quizás en la parte más core empieza gobernando la parte de diseño, pero ya en los productos gobierna la parte de desarrollo. Entonces, por ejemplo, o sea, era lo que justo está relacionado con lo anterior. Es como que, ok, las cosas, lo que tenga que ser Snowflake, tiene que ser un Snowflake. Pero si hay unos tabs, no tenemos por qué inventarnos otros tabs. Entonces, al final, en ese sentido, o sea, le decimos a los chicos que para las cosas obvias, manda código. Para las cosas que tienen que expresar el valor de una forma más específica, pues ya es donde se abre. Y bueno, el handle más hard, pues son las herramientas comunes, ¿no? Vision, Zeppelin y próximamente Figma. Ah, muy bien, ahí estamos abriendo el melón. Pues mira, aquí hay una pregunta de David, a este le conozco. ¿Qué canales de comunicación tenéis para dar soporte a los equipos? Y si nos podéis explicar un poco cómo es el proceso de resolución de los bugs e implementación de nuevas necesidades. Y gracias por la charla. Yo creo que es de Belt, ¿no? Belt es el máster de la comunidad. Sí. Bueno, canales, pues tenemos una comunidad de Slack bastante grande. Tenemos un par de tableros de Trello que tratamos de mantener relativamente higiénicos. Y tratamos de limitarnos a eso. El proceso de resolución de bugs, pues bueno, te llega un ticket, haces una prueba, es verdad que esto está mal. Y bueno, se trata también de ver ese bug, o sea, qué es lo que salta, qué necesidad estaban buscando en un componente que no lo has conseguido cumplir, porque igual están usando mal el complemento, o sea, el componente. Hay bugs que no son bugs, hay gente que igual usa mal un componente o intenta usarlo para algo que no está pensado. Y bueno, pues el proceso de resolución es relativamente fácil, porque como comentaba Carlos, una vez que se ha detectado que hay un problema, se corrige, se distribuye vía NPM y bueno, es bastante rápido, es inmediato. Y por eso hacemos release, pues prácticamente nos igual 3 veces a la semana hacemos una release en beta y pues la persona que ha reportado ese bug se instala la versión en beta
nos da el OK y, bueno, pues aparte de nuestros tests, se testa pues, con la persona que ha reportado ese bug. Y una vez que la necesidad está lista, pues se pone ya en modo, digamos, en modo estable. Bien, súper interesante. Esta es una pregunta que entiendo que nos interesa a todos y es de José Luis González y es, ¿vuestro sistema de diseño es público? ¿Tiene algún source of truth que podamos ver o es solo interno? Es liberar algo. Pues esto se lo dejamos a Antonio. Esto, o sea, muy a mi pesar, es un proyecto inner source. Nos hemos aprovechado también de proyectos públicos, pero la compañía todavía no quiere liberarlo. Pero la estrategia es hacer una versión open source pronto. Pero aún así. Tengo los brazos abiertos. Pero aún así, cualquier cosa específica que les pueda interesar, o sea, los canales están abiertos y no tendríamos problemas en compartir alguna solución específica. De igual forma, como les digo, porque también nos hemos basado también en otros proyectos. Genial, bueno, al final es un poco lo que hacemos todos, o sea, te agradece. Bueno, y aquí viene otra que también está viene con carga de profundidad. Ya que habéis mencionado Figma, ¿es alguna herramienta superior a la otra para la gestión del sistema de diseño? Es decir, ya estamos, que si la herramienta tal, y sobre todo que Figma o Sketch. Bueno, llevamos haciendo ese análisis los últimos meses. Teníamos la duda también nosotros. Y si vamos a apostar por Figma, bueno, primero un tema económico, te ahorras varias herramientas. Pues pagas Figma en vez de Sketch, InVision, Trevlin o lo que tú. Eso por un lado. Luego, por otro lado, Figma creemos que ha evolucionado bastante. Tiene herramientas sin necesidad de plugin bastante más perfeccionadas que Sketch a día de hoy. También, por otro lado, es un poco un reto personal de, oye, ya que estoy aquí, no me oxido, me obligo a cambiar, me renuevo y probamos otro camino. Creemos que, bueno, y luego tiene la parte de organización, tiene ahí, bueno, más de KPIs, de uso de componentes, todo el tema de gestión de versiones, todo el tema de trabajar de forma colaborativa. O sea, ahora mismo yo creo que es más potente que Sketch. Por lo menos a nivel uso y que engloba lo que en Sketch necesitas a lo mejor 3-4 herramientas por fuera, bajo un plugin extra, etc. Entonces, bueno, pues también es una apuesta un poco personal nuestra, vamos a probar, es un poco tirarnos a la piscina, a renovarnos y siempre pues a esperar a la siguiente herramienta nueva. Claro. Esta decisión fue también colegiada con la comunidad. O sea, nosotros ya abrimos el debate. Igual, imagínense, como todo, ¿no? Gente a favor, gente en contra. Vimos argumentos. Pero también, o sea, en el contexto actual, fue lo que nos empujó a meterle más velocidad a lo de Figma. A poder un poco colaborar más. Eso viendo el roadmap de Sketch, pues estar hasta fin de año. Bueno, y que luego tenemos muchos equipos que no están en nuestro edificio en Madrid y con Max. También es una necesidad real. Bueno, pues yo creo que aquí podéis atacar a Víctor Valle y a todo el equipo de Liferay, que ellos han pasado por ese tránsito en el desierto y seguro que, Víctor, nos tienes que contar un montón de secretos también por ahí. Secretos no hay muchos. La verdad es que la transición ha sido sencilla. Lo que, por ejemplo, nosotros lo que tenemos el reto ahora es incluir en nuestra librería todas aquellas nuevas funcionalidades de Figma, el auto layout y cosillas así, que estamos viendo cómo podemos hacer ese gran paso, porque supone como tirar cosas para hacerlas nuevas y tal. Ha sido un gran cambio ahí dentro de Figma. Y luego, bueno, pues no sé, cada día la verdad es que nos sorprenden con funcionalidades nuevas que te facilitan la vida, te permiten hacer un cambio muy costoso de colores en todo el proyecto con un solo clic. No sé, por ahora para nosotros son todo ventajas, o han sido muchísimas ventajas. No sé, nosotros estamos muy contentos, la verdad.
Aquí en ese sentido yo creo que es lo bonito de la comunidad, porque realmente este cambio, este, o sea, nos inspiraron, ¿no? La charla de Víctor, este, las charlas... La de Emiliano. Claro, ¿no? Entonces yo creo que esta polinización así cruzada ha sido súper importante, ¿no? Y, o sea, yo puedo atestiguar que nos ha hecho trabajar mejor. Mira, aquí hay una pregunta que a mí personalmente me interesa muchísimo, que es Paula Sampere, que dices, oye, documentéis el proceso de creación de estos componentes, ¿cómo evolucionan? ¿Por qué? ¿Fase previa de análisis o lo tenéis todo en el Trello que habéis montado? Gracias. Tiene dos patas esto, la parte de diseño y la parte de front, ¿no? Hombre, yo creo que ahora la parte, o sea, ¿cuál es el proceso? Es decir, ¿tendréis estandarizado el proceso de creación, ¿no? Desde la toma, entiendo que puede ser desde la toma de requisitos, de por qué se necesita todo esto, la definición, la construcción, la creación, la publicación, la documentación, y luego todo el proceso también en la parte de front y demás, ¿no? Sí, bueno, esto tiene... Uno, pero justo lo vamos a cambiar, ¿no? Veníamos de una charla que teníamos antes de lo que habíamos estado avanzado en este review y justo Juan, ¿no? Tenías una idea de cómo lo íbamos a hacer a partir de ahora. Es, o sea, más que dos patas, tiene dos etapas. Sí. O sea, tienes la etapa de inicio, que es a la guerra, como puedas, sácalo todo, demuestra que te valoren, que confíen en ti, que te den pasta. Y una vez eso conseguido, pues ahora ya nos paramos. Hace un tiempo ya hicimos un esfuerzo, un parón, y venga, vamos a documentarlo todo, tanto en front como en diseño. Esa documentación es no sé si se escucha, me dijo Bray, perdón. Toda esa documentación está accesible para toda la empresa, desde un punto de vista de diseño, desde un punto de vista de front y desde un punto de vista de metodología. Y ahora que estamos aprovechando, ya hemos conseguido ponernos en muchos productos, nos estamos aprendiendo de todo lo que hemos hecho. Y ahora nos hemos visto en la posibilidad de hacer una siguiente versión más detallada, más profesional, y por supuesto vendrá pues mucho más documentada de inicio. La otra se hizo a posteriori, ahora la documentación se va a hacer desde inicio, detallando hasta el más mínimo fleco. Al final la inspiración, la investigación, todo, bueno, pues es como todo, desde mirar otros sistemas de diseño y desde aprender cómo funcionan el tuyo, en qué está fallando, en qué está cayendo, localizando los problemas, etcétera. Claro, aquí en ese sentido. Sí, aquí también, o sea, lo que tratamos de no perder la noción es de que estamos súper enamorados de nuestro sistema de diseño, pero al final eso no, el conjunto, ya una interfaz construida con el sistema de diseño es lo que ya realmente aporta valor de los productos, ¿no? Entonces también por eso estamos haciendo un esfuerzo de empujar más la parte de... Y yo creo que esto también va muchísimo de la madurez de cada empresa, ¿no? Nosotros vemos que nos hace falta también empujar la parte de definición de los productos, entonces estamos ahí haciendo un empujón para documentar y un poco hacer una clasificación del estado de cómo vienen las ideas y de derivar, ¿no? ¿Qué tan profundo tiene que hacer ese análisis? Y de ahí ir aplicando ya la solución de la interfaz. Pero tratamos de que esto venga muchísimo de la definición funcional. Perdón, que estaba con el mute. Pues genial. Mira, yo creo que ahora ya están aquí Emilio García. Está hablando ya ha tomado partido por Sketch, por Figma, ¿vale? Candela, que ya se mete pregunta a Emilio, Víctor Valle, que también está ahí, o sea que ya más o menos están construyendo. Creo que no hay de momento muchas más preguntas, más allá de empezar a conversar a falta de la cerveza. Bueno, Juanra, que pone que vamos a tener que reconvertirnos a Figma. Bueno, no pasa nada, lo de siempre. La herramienta no define al diseñador, lo de siempre, o sea que no nos pasa nada. También ese es un poco el motivo, ¿eh? Vamos a reconvertirnos en renovarse o morir. Eso es. Pues oyes, si queréis, más o menos, que hemos cumplido más o menos una hora,
Y como entiendo que en mi caso yo además tengo aquí a dos fieras, mis hijos, que atender, pues primero daros muchísimas las gracias. Creo que es un trabajo excepcional, brillantísimo. Muchísimas gracias por compartir, que ya sé que esto muchas veces internamente es complicado. O sea que gracias por el ejercicio de flexibilidad. Y sobre todo que yo creo que abre camino en estos tiempos difíciles para que esto lo repitamos, no sé si todos los días, que va a ser complicado, pero con un mayor grado de asiduidad que lo que teníamos en el evento físico. O sea que nada, chicos, muchísimas gracias. Entiendo que se están dando por ahí las gracias a todo el mundo. Sí, gracias a ustedes. Tanto, oh, madre mía. Está lo del Figma on fire ahora mismo. Ya, ya. Parece que nos pagan, ¿eh? No, pero, o sea, sea lo que sea Sketch, yo creo que nos siempre va a tener un lugar en nuestro corazón. Era lo que más nos dolió. Yo creo que debemos muchísimo, bueno. Sketch. Bueno, mil gracias a todos, y esperamos verlos pronto por este nuevo canal. Súper abierto y esa experiencia es súper, súper enriquecedora para todos. Mira, por aquí ya aparece el resto de la familia, con lo cual, chicos... Sí, ahora. Ya adiós a 54 personas, Malcolm. Bueno, chicos, oye, un abrazo a todos. Y cuidaros. Gracias. Cuido a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, bye. Bye. Chao, chicos. Bye.